Integralia Consultores realizó un reporte muy interesante de los 10 principales riesgos políticos para este 2022. Le doy la bienvenida a Luis Carlos Ugalde, él es director de Integralia, para que nos cuente cuáles son los principales riesgos políticos para este año. Luis Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, 2022 luce como un año de riesgos. Riesgo no significa pronóstico de desastre. Riesgo significa que todos los países, todos los gobiernos están sometidos a una suerte de escenarios que si se materializan, totalmente, implican consecuencias negativas. Y de estos 10 que publicamos este fin de semana, te voy a mencionar 3, Leo, que creo que son los más relevantes que tenemos que tener en el radar. El primero es el tema de la polarización política. Este es un asunto que nos ha acompañado desde el inicio del gobierno de López Obrador, pero que nosotros percibimos que esto se va a ahondar en este año. La polarización que propicia el presidente López Obrador al generar antagonismos ficticios, al atacar a sus adversarios, al generar una suerte de persecución moralista en contra de aquellos que consideran los conservadores, genera varios problemas. El primero es que genera desconfianza. El segundo es que cancela la posibilidad del aprendizaje colectivo. La democracia significa deliberación. Y cuando tú anulas la legitimidad del otro, cuando tú no lo escuchas, cuando tú asumes que tiene malas intenciones, que por eso no merece tener la posibilidad de hablar, ahí se rompen los diálogos. Y cuando se rompe el diálogo, se radicalizan los gobiernos. Y esto es algo que percibimos que va a ocurrir este año, en parte porque el gobierno entra a su cuarto año de gobierno, es decir, la segunda mitad. Dos, porque el presidente va a empezar a percibir que muchas de sus metas no se están materializando como él quisiera. Tercero, porque está iniciando la sucesión política presidencial que el propio López Obrador alentó. Entonces, pensamos que este tema de la polarización es un tema que va a estar durante todo el año y que, por cierto, con el tema de la consulta de revocación de mandato, el propio López Obrador lo va a propiciar. Pero déjame ahí interrumpirte con este primer riesgo. Efectivamente es un riesgo para la democracia, vamos a ponerlo así, para el régimen político, pero ha sido tremendamente rentable para Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí que pues él va a seguir, si él le sigue funcionando esta polarización, pues la va a seguir haciendo, porque pues, al fin y al cabo es un político y tiene buenos resultados, buenos rendimientos políticos, Luis Carlos. Sin duda, Leo, este es un análisis de riesgo para la gobernabilidad del país y para la marcha de la economía y el clima de negocios. Para López Obrador esto es redituable, como para cualquier político populista, pero lo que es redituable para López Obrador no significa que es bueno para el país. Y claramente a López Obrador le conviene partir al país en dos. Le conviene construir una grieta a mitad de la sociedad para que él encabece a los buenos, que es el pueblo, en contra de sus adversarios, sin duda. De hecho, yo creo que el país va a estar en un clima de estabilidad política. Tú puedes tener un país polarizado y sin embargo mantener las condiciones de gobernabilidad del país. Tú puedes tener una economía funcionando como es la mexicana y sin embargo tener este tema. Yo lo que creo es que a la larga esta polarización va a dejar un legado muy grave para el país, porque va a dejar la incapacidad de poder ponernos de acuerdo, la incapacidad de tener aprendizaje, heridas sociales de largo alcance, como los Estados Unidos, Leo. Estados Unidos es una economía próspera y están generando un problema de graves heridas al interior de esa sociedad. Pero en Estados Unidos funcionan las cosas. Te doy otro país polarizado donde no funcionan las cosas y es Argentina. ¿Y llevan cuántos años, no, en esa polarización? 40 años. Y se han venido rezagando tremendamente. Pero bueno, vámonos al segundo riesgo, Luis Carlos. El segundo riesgo tiene que ver con el sistema electoral. El presidente ha decidido que el INE es una institución a la que debe atacar y debe sustituir. Y estos ataques reputacionales se van a ahondar este año, en parte porque la consulta de revocación de mandato va a tener una poca participación y el culpable va a ser el INE. Segundo, porque vienen elecciones. No, el culpable no va a ser el INE. A ver, seamos claros. Le van a echar la culpa al INE, que es diferente, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. El presidente va a decir que el INE bloqueó la voz del pueblo, que el INE está defendiendo los intereses conservadores
Y como este año seguramente el presidente va a presentar su iniciativa de reforma electoral, uh-huh, ahí va a poner toda la carne al asador. Sí. Yo creo que el INE va a aguantar, uh-huh, pero hay un riesgo de que este desgaste y este ataque acabe por debilitar a la institución en vísperas de 2023, que es, uh-huh, el año en donde se van a renovar a 4 consejeros, sí, incluido el presidente. Entonces, de cara a 2024, la debilidad del instituto que puede sufrir este año es un riesgo muy importante para el país. De acuerdo contigo, y además sí, yo añadiría que aparte la consulta popular tiene que organizar 6 elecciones de gobernador, que también eso va a causar allí, como sabemos, algunas tensiones entre el partido del presidente Morena con el INE, ¿no? Así es, Leo. Uh-huh. Y el tercero que nosotros detectamos que nos preocupa muchísimo es el tema de la intromisión del crimen organizado de forma activa en las campañas políticas y en las elecciones. Uh-huh. Durante mucho tiempo, y esto lo platicamos tú y yo hace algunas, sí, semanas, el crimen organizado había sido un actor pasivo. Una vez que ganaban los candidatos, iba y los sobornaba para, uh-huh, pedirles que pudieran operar sin interferencia de la autoridad. Así es. En 2021, el crimen organizado se activó, movilizó votantes, inhibió votantes, levantó adversarios, e incluso se comenta que pudo haber interferido en las casillas de votación en algunas regiones para abultar los votos de algunos candidatos. Esto se puede repetir en este año. Hay elecciones en 6 entidades. De esas 6 entidades, 3 de ellas, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Y Tamaulipas son entidades, sí, que tienen graves problemas de crimen organizado y, uh-huh, de narcotráfico. Entonces, este es un problema que se expande como la humedad y que seguramente este año se va a ahondar. Quisiera mencionar un cuarto riesgo que nosotros vemos, venga, muy importante, venga, Luis, que es político-económico, que es el tema de la discusión de la reforma eléctrica. Uh-huh. El próximo lunes inician los foros de Parlamento Abierto para discutir esto. Y esta discusión se va a llevar varios meses. Sí. El partido del presidente no tiene los votos para aprobar esta reforma constitucional, no, no lo... y es difícil que los logre. Uh-huh. Sin embargo, cualquier salida de esto va a ser mal. Si la reforma eléctrica se aprueba, va a haber una regresión en cuanto a la operación de los mercados en México, en cuanto a la disponibilidad de energía eléctrica. Total. Y una serie de factores que tú has platicado en este programa con algunos, uh-huh, especialistas. Pero si la reforma eléctrica no se aprueba, como hoy es lo más probable, aunque eso puede cambiar, el presidente va a acusar a los inversionistas privados, a las empresas que producen energía para su autoconsumo y en general a los opositores de esta reforma de todos los males que va a sufrir el sector eléctrico en los próximos años, que son apagones, posible incremento de las tarifas, y va a ser de la reforma eléctrica su carta de navegación histórica, política, ideológica de aquí a 2024. Entonces, este es un riesgo no solamente para la economía, sino creo que va a ser como su bandera cardenista de la expropiación petrolera, y con eso va a navegar hacia 2024. Entonces, ahora, de las dos opciones de que pase o no pase, yo te preguntaría cuál es más riesgosa. Yo tengo mi respuesta, pero a ver tú qué opinas. Ah, no, claramente el mayor riesgo es que pase, porque si la reforma eléctrica, pues sí, pasa, sí, este, sí, país, sí, ya entra, sí, en, sí, otra estructura y en otra dimensión, y sí, me parece que sería cancelar ahora sí en los hechos, sí, un modelo de desarrollo económico que con todas sus deficiencias, sí, empezó a generar algunos resultados, sin duda, Leo, no, así hay duda, es, de eso. Así es. Luis Carlos, ¿me queda tiempo? O sea, a ver, señor productor, ¿me queda tiempo para uno más? Sí, bueno, venga, uno más. Otro tema que quiero mencionar y van vinculados es el tema de la creciente, y esto lo platicamos también hace algunas, sí, semanas tú y yo, Leo. El presidente ha encontrado una suerte de fetiche en las Fuerzas Armadas como, sí, su, sí, joker, sí, para resolver problemas. Uh-huh. Entonces, esta expansión de responsabilidades, funciones y dinero para las Fuerzas Armadas las está corrompiendo. No es una desconfianza frente a los militares mexicanos, simplemente es una cuestión de sentido común. Cuando tú saturas de dinero a una organización y de funciones y de poder, esta organización se estira organizacionalmente, y si no rinde cuentas porque tiene funciones de seguridad nacional, acaba por abusar.
Este tema que va a continuar a lo largo de 2022. ¿Y por qué va a continuar? Porque este año el presidente se va a dar cuenta que para terminar sus obras insignia necesita inyectar más dinero, necesita forzar la conclusión de estas, como es el aeropuerto y como es el Tren Maya. Y en este entorno el ejército y las Fuerzas Armadas van a adquirir una enorme visibilidad y enorme responsabilidad. Así es que nosotros vemos que este proceso de expansión y eventualmente de corrupción de las Fuerzas Armadas se va a acentuar. ¿Cuál es el desenlace de esto, Leo? Que vas a generar o estás generando dentro de las Fuerzas Armadas una casta dorada, una oligarquía que se va a corromper, y en las Fuerzas Armadas, que habían sido un actor institucional neutro que le daba estabilidad al país en las últimas décadas, se está volviendo un actor político con mucho dinero, y desafortunadamente la probabilidad de que se corrompa es muy elevada. No, bueno, yo aquí lo he dicho, a mí eso es lo que más me preocupa de este gobierno, es el riesgo mayor, porque también está el tema, y luego cómo lo sacas, ¿no? Porque a diferencia de otros grupos de interés, estos están armados, ¿no? Y van a defender con sus armas sus intereses, ¿no? Yo supongo. Eso terminaría diciendo, terminaría diciendo algo, Leo. Estos son riesgos. Sí. Sin embargo, la economía, el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica se va a mantener. Tenemos un presidente muy disciplinado para gastar lo que tiene a costa de cortarle los huesos a muchas áreas del gobierno y de programas relevantes. Dos, un presidente que va a seguir siendo muy popular y con un enorme, enorme control político. Y tercero, el país va a seguir funcionando. Pero estos riesgos van a ir carcomiendo las bases institucionales del Estado mexicano, la capacidad de que los gobiernos funcionen correctamente. Y este creo que es uno de los legados que va a dejar este gobierno. Luis Carlos, ¿el documento se consigue en el sitio de Integralia, supongo? El documento, tenemos una versión resumida en el sitio de Integralia, que es www.integralia.com.mx. Te agradezco mucho, Luis Carlos, te deseo un feliz año. Muy buenas noches. Igualmente, Leo, gracias. Gracias a Luis Carlos Ugarte, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.